escena un momento acá, pero ya ustedes pueden ir avanzando hacia la sesión de Moodle para poder realizar el ejercicio que tienen que realizar hoy, de preferencia a lo largo del periodo. Por aquí voy dejando ingresar a más de sus compañeros, pero ya lo saben. No tienen que estar presentes en esta sesión de clase, no es una sesión sincrónica. Si desean pasar de una vez a Moodle, pueden hacerlo y tampoco tienen que volver. Simplemente ya pueden ir migrando hacia la otra plataforma. Tienen una instrucción un poco más detallada. En realidad, lo único que tienen que hacer es tener su libro a mano y con base en la información que tienen en su libro, con base en la información que tienen en la presentación que ya está allí colgada en Moodle, pueden ustedes realizar el ejercicio. Lo que van a encontrar es una serie de párrafos en los cuales tienen que identificar algunos elementos relacionados con el conocimiento, con la dialéctica del conocimiento, y a partir de allí entonces trabajar. Respuestas todavía no están, estarán al final de esta semana, al igual que las respuestas del ejercicio anterior. Lick, perdone, ¿cuántos puntos vale este ejercicio? Ninguno, Peter, ningún punto. Ya no puedo darles puntos por ejercicios, es únicamente preparación para el final. Por aquí estoy viendo algún comentario, vamos a ver. Sí, en realidad ya solo tienen ustedes una sesión más, que es la del próximo viernes, pero en la sesión del viernes van a tener un ejercicio ya colocado en Moodle a manera de cuestionario y en la misma forma en la cual ven el examen final. Entonces, lo van a tener que realizar con tiempo. Con tiempo. Igual no vale puntos, pero sí es un muy buen ejercicio para ustedes para que vayan midiéndose en tiempos y en contenidos. El ejercicio que tienen que hacer está en Moodle. Por aquí Alma me está preguntando si es el que se llama ejercicio de dialéctica. Sí, ese es el que hay que hacer. Entonces, la instrucción es sencilla. Si ustedes están acá en esta sesión, por favor, salgan de la sesión y pásense a Moodle. Ahí van a encontrar en la última parte, en la última sección, en la sección de el conocimiento, van a encontrar un ejercicio que se llama así, ejercicio sobre dialéctica del conocimiento. Entonces, lo realizan de una vez. Necesitan para ello su presentación, la cual ya trabajamos, sus notas de clase también que tomaron aquí en la sesión sincrónica y además, su libro de texto para que puedan realizarlo a conciencia y que puedan realizarlo con toda profundidad. No tienen que volver a esta sesión, hoy no tenemos sesión sincrónica, como alguien preguntaba por allí. Yo únicamente estoy aquí recibiendo. No les quedó claro de la semana pasada, de la última sesión de clase, que ya en realidad a partir de esta sesión y la próxima son únicamente ejercicios que tienen ustedes que realizar en la plataforma. Entonces, por eso es que estoy yo por acá redireccionándolo a Moodle para que puedan hacer el ejercicio. Me pregunta Belsar si es la última clase virtual. No, yo todavía voy a estar aquí el viernes. El viernes en el periodo de clase también haciendo justamente lo mismo, redireccionándolos a Moodle para quienes lleguen acá y no tengan claro que el ejercicio es justamente en Moodle. Y ahí sí cerramos ya con las sesiones sincrónicas. Ya la semana no los voy a tener ni con ejercicio ni con sesión sincrónica. Terminamos ya para que ustedes puedan estudiar para sus exámenes finales. Entonces, todavía yo estoy aquí presente el próximo viernes a la hora de clase, pero ya no tenemos ningún contenido nuevo que podamos abordar desde la sesión de Meet, así que ya más bien son ustedes los que quedan con la responsabilidad de realizar los ejercicios que se les van planteando para que puedan ir preparándose para su examen final. Muy bien, si ya recibieron la instrucción, por favor, entonces vamos saliendo de la sesión para que puedan pasar ustedes a Moodle, realizando el ejercicio de hoy. Todavía no hay respuesta del ejercicio anterior. Melina, yo se las voy a colocar al final de la semana. Heidi no es el mismo de la semana anterior. Tienen un nuevo ejercicio en Moodle que se llama
en el título tiene dialéctica. Entonces, ese lo descargan y lo trabajan. Ya saben que para trabajarlo necesitan su presentación, sus notas de clase y siempre, por favor, su libro de texto. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Emerson. Igual para quienes ya recibieron la instrucción, entonces, por favor, vamos saliendo de la sesión sincrónica para que puedan pasar a hacer el ejercicio. Idealmente, háganlo de una vez, pero si no tienen tiempo ahora, si van en el bus, si no tienen a la mano su libro, si no han leído también el libro de texto en relación con el conocimiento, hagan primero eso y después hagan el ejercicio. Me interesa más que lo hagan a conciencia y bien que lo hagan ya corriendo. No es este el momento de correr. El momento de correr será la próxima semana cuando sea el examen final. Pero por ahora, tómense el tiempo. Daniela, usted que acaba de ingresar, tienen un ejercicio en Moodle para que puedan realizarlo. Es un ejercicio que tienen que descargar, Daniela. Lo deben descargar y lo deben trabajar por aparte. El viernes que viene sí tendrán un ejercicio cargado en forma de cuestionario para que lo trabajen directamente en la plataforma. Pero el de hoy lo tienen que descargar y trabajarlo en su cuaderno o trabajarlo, simplemente trabajarlo por aparte. Gracias, Lee. Buenas noches. Muy bien. Para quienes ya recibieron la instrucción, entonces, por favor, vamos saliendo de la sesión. Así ya voy yo también controlando quiénes recibieron, quiénes ya no están, quiénes necesitan recibir de nuevo la instrucción para poder pasar a hacer el ejercicio. Feliz noche para quienes se van ya. Yo los espero siempre el viernes para dar cierre breve al curso y ya puedan ustedes pues quedar en paz con esto. Muy bien, feliz noche para quienes van ya saliendo. Me voy quedando únicamente con aquellos que no han recibido la instrucción de hoy. Bueno, si ustedes no han recibido la instrucción de hoy, por favor, tienen un ejercicio en Moodle. La misma mecánica de la semana anterior y será la misma mecánica del próximo viernes. Así que, por favor, ya no tenemos sesiones sincrónicas. Yo estaré el viernes aquí en la sesión a la hora de la clase para redireccionar a quienes lleguen a Moodle y para darle un cierre breve al curso, pero por lo demás ya no necesitan ustedes estar acá. Lo que necesitan es pasar al ejercicio, ver el ejercicio, revisar sus contenidos, revisar sus notas de clase, sus presentaciones y sobre todo leer su libro de texto para que puedan realizar las actividades como se les indican o que puedan hacer de manera correcta lo que se les pide. Las respuestas del ejercicio de la semana pasada más las respuestas de este ejercicio se las coloco yo al final de la semana también en Moodle para que puedan ir contrastando qué fue lo que hicieron. Bien, si ya recibieron ustedes la instrucción, por favor, vamos saliendo de esta sesión y pasan a Moodle. Yo los espero de todas maneras, las espero el próximo viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense.